Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Pues salimos bien tempranito, tipo 5 de la mañana, pasamos... Carla llegó un día antes, más o menos a las 5 de la tarde. Salí desde Tampico a las 8 de la mañana, me fui en camión, porque en camión ahorro más. Entonces salí de las 8 y llegué a las 4 y media al DF. Fueron 8 horas de camino sin trasero. Llegué con Lore, comimos, todo bien, todo bien. Y resulta que su roomie cumplía años. Entonces fue como una decisión de, bueno, vamos al bar o donde se esté festejando su roomie. Y ahí estuvimos y el chiste es que se nos fueron las horas y de repente ya eran las 4 de la mañana, teníamos que hacer maleta. Hicimos maleta y se fueron las horas de nuevo. El chiste es que dormimos como una hora o 40 minutos. Y no habíamos dormido solamente 45 minutos. Entonces significaba pues muy... Era mucho estrés para mí, pero lo sacamos adelante, un café familiar y vámonos. Nos fuimos derechito de México hasta por la carretera Puebla, llegamos a Oaxaca más o menos a las 12 del día, por ahí. Y la verdad yo venía un poco cuajadísima, así, súper desvelada, cansada, hambrienta, sedienta, todo. Total que llegamos, lo primero que vimos fue el letrero de Bienvenidos a Oaxaca y la cara me cambió. Y les contaba a todos que tengo una pequeña historia que viví con una chamana que ella, antes de partir a India, mi primer viaje a India, yo fui con ella porque tenía como muchos miedos, muchas dudas. La gente me decía que era como muy peligroso para una mujer que fuera a India sola y demás. Entonces ella me dijo, no tengas miedo, los espíritus de tu tierra te protegen. Y lo que me dijo y la recomendación que a la fecha yo sigo al pie de la letra es que pidiera permiso, ¿no? Yo lo que tenía que decir cuando llegara a una tierra nueva, ya sea aquí mismo o fuera de mi ciudad, que dijera, guardianes de este lugar, les pido permiso para entrar. Me parece algo como mágico. Entonces, en cuanto vi el letrero, lo primero en mi cabeza ya es como un boom, algo que está muy clavado ahí en mi corazón. Es como decir, bueno, pues Oaxaca, permiso para entrar. Y la idea de cuando estoy viajando y inspirarme como en esos paisajes y demás, es muy difícil como recolectarlo, meterlo en una mochila, llegar a tu casa y hacer nuevos proyectos basados en eso. Y entonces me parecía como muy emocionante poder hacerlo en el camino, ¿no? Y esa fusión no solamente de la danza y la música, sino también con el entorno y al mismo tiempo poder experimentar cosas nuevas. Es decir, hemos estado platicando mucho acerca de salirnos de la zona de confort porque lo que queremos es crear arte basado en movimiento, ¿no? Entonces, Medusa Nómada se trata de eso, de documentar tanto el viaje, la danza, el experimento de la danza, combinando esas dos cosas. Gritos y gritos los españolitos, ¿de dónde están gritos? Hacemos todo una vez, agua, la vez. Y el año se da como daño en año. 5 minutos más para la cuenta atrás. Haga que por ser balance me lo vuelve mi mano. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Haga la cara.